catch them all. Muy buenas tardes, mis queridos alumnos del Colegio Ateneo Moderno. Les habla su profesor Wilmer Manjarres García. Hoy voy a hacerles un dibujo muy bonito en la técnica... Bueno, mis chicos, aquí estamos de nuevo. Materiales, lápiz, pinceles, nuestras respectivas acuarelas y aquí el papel acuarela como tal. ¿Qué les voy a dibujar hoy? Voy a hacerles la botellita. La botellita que les mandé en la actividad, ya se la subí a Classroom. Entonces vamos a hacer la botellita, una botella verde con una transparencia en la cual vamos a ir mostrando un contenido de agua y una matica, una planta hidráulica. Hidráulica es de esas plantas que viven dentro del agua, acuáticas. Es la cuestión, acuática, no hidráulica. Acuática. Bueno, cualquiera se equivoca. Empezamos. ¿Qué tengo que hacer? Pues debo partir con una línea. Hacerlo un poco suave aquí. Ahorita la borro. Una línea un poco me va a dividir la parte esta. Entonces voy a empezar por la parte inferior. ¿Aquí qué voy a hacer? Aquí empiezo y ya sé que este es el grueso de mi hermosa botellita. Que esté a la misma altura, ya voy a la misma altura aquí. Aquí ya empiezo el proceso de la curva a la misma altura. Esto aquí con calma, que ya tengo mi transparencia. Sin embargo, miren esta línea y miren esta. Acá veo que me quedó un poquito desfasada. Pues trato de ubicarla en el mismo puesto. Que al principio tenemos que ir guiándonos así, ya después cuando uno tenga la práctica no necesita estar trazando con lápiz. ¿Listo? Pero todo eso es mientras adquirimos nuestra práctica. La hojita sí la hacemos después. A ver con qué nos vamos hoy. Vámonos con estos. Están de este lado. Voy con este. Este. Se me antoja este. Y por precaución vamos a dejar este. Por precaución. Está muy delgado. Lo voy a tener ahí simple y llanamente por precaución. Listo. Muchacho del video tenía una paletica, yo no tengo paletica, yo tengo aquí un platico desechable. Lápices, tengo un verde claro, tengo un verde oscuro,
tropezarnos un poco con el amarillo. Con el amarillo. No creo necesitar el blanco. De todo modo, vamos a tenerlo a un ladito, a un costado. Por si lo necesitamos. El verde claro y el verde oscuro, si no necesito mucho, así que voy a coger nada más esa amiguita. Les había comentado la clase anterior y en todas las clases nos vamos con la mojada del papel.
Sigo aquí ya terminando. Espero que les haya agradado. Y ya, como para terminar, una pequeña parte aquí vamos a hacer un pequeño degradado aquí, muy suave. El blanco le da un poquito de transparencia, cogemos el verde y logramos hacer todo lo posible. No se les olvide, nunca se les olvide que toda obra debe estar catapultada con la firma del autor. Ahí no nos está como quedando como nosotros queremos, pero bueno, mire, encontré otro. Todo por hoy, chicos. Dios me los bendiga. A trabajar me lo envían a Classroom. Muchas gracias.